escucha la oración, si no te has reconciliado, ven, acércate a Jesús y confiesa tus pecados. Ven, acércate a Jesús. La bandera mexicana ondea en el memorial dedicado a las víctimas del tiroteo en El Paso, Texas, en recuerdo de los connacionales caídos por este hecho que ha sido calificado por el canciller Marcelo Ebrard como terrorismo contra mexicanos. Las banderas de México, Estados Unidos y Texas, colocadas en una cerca, representan el origen de quienes perdieron la vida mientras hacían compras en la tienda Walmart, localizada en el centro comercial Cielo Vista. Una cartulina exhibe el mensaje: en memoria de nuestra gente, de nuestros hermanos, de nuestros paisanos de Ciudad Juárez, Chihuahua y de algún lugar de México, y resume el sentir de quienes han transformado el sitio en un lugar de peregrinación. A 3 días de los hechos, la policía local tiene aún acordonada el área, por lo que no se permite el acceso a la tienda, que generalmente tiene mucha afluencia, sobre todo los fines de semana. La visita de Donald Trump, prevista para el miércoles 7 de agosto a El Paso, Texas, es rechazada por los dolientes que acuden al memorial, quienes le recriminan su discurso contra los migrantes. Annette Sánchez, una sobreviviente del ataque en la tienda Walmart, asegura que la acción cometida por el joven de 21 años, que dejó 22 muertos, tiene su origen en las palabras del presidente estadounidense. Con información de Lucía Calderón e imágenes de Javier Lira, enviados, Notimex.